la vuelta por el país. Por eso mismo, le digo al presidente Macri, pero esto con todo respeto, a mí no me mandó Cristóbal López pegarle para que no me pegue, todos me chupan un huevo, ¿eh? Pero en cambio anda llamando a Messi chupando el culo, que se quede en la selección, yo me cago en la tapa del piano de la Casa Rosada, en Messi, en la selección, en todos los muchachos que están deprimidos, en la Copa Mundial, en el Mundial que viene, pero me chupan un huevo, pero de parado, ¿eh? Mirá que en este país el fútbol toda la vida fue el opio de los pelotudos. Toda la vida dijeron, ¿sabés qué dijeron cuando perdieron? Y con esto tiramos 3 días con Argentina, como Comodoro Py, ¿viste? 3 días descansa Lázaro Báez, 3 días descansa Lopecito. Basta de fútbol, porque a mí me chupo. Mirá, a la larga, como todo lo que dice el Babi tiene razón. La AFA, una cueva de ladrones, sinvergüenzas, delincuentes y oportunistas. La frase más que El crítica del fútbol, Fafa. el opio de los pueblos del fútbol. Boca, una plataforma para ser presidente. ¿A dónde mierda viste el deporte ahí? Salen la Leona que ganaron en 10 centímetros. El boludo este de Messi llorando. Media página, pero dejate de joder. Pone un chico de Malvina, pone un pibe que se levanta a las 3 de la mañana, ir a laburar hasta las 7 de la tarde por 4.500 pesos y no tiene subte ni tiene colectivo porque hay paro en Constitución. Pone a los argentinos que se rompen el orto laburando. Hay un médico que ya cumplió, ayer lo veía en Canal 13, ya cumplió 180 días de guardia, está solo en el hospital en el Chaco. Y no duerme 180 días el hombre solo bancando el hospital a los 1.500 habitantes del lugar. Ese es un héroe, ese tapa de un diario. No Messi que tiene 2.000 millones de euros y se deprime porque lo miran, se deprime si le trae. No, quédate, lío, no te vayas, los diarios, los pajeros, no te vayas, lío, quédate un rato más, no nos dejes, lío. Chupamos el culo de Maradona a 20 años. Ahora le chupamos el culo al lío. ¿Pero qué es esta historia de andar chupando el culo a estos boludos que la única virtud que tienen es en la pierna derecha? Hay tipos que tienen cerebro, flaco. Se murió Favaloro, todo el mundo le chupó un huevo que se murió Favaloro. Hay pibes que están investigando contra el cáncer, hay pibes que están investigando contra el SIDA, hay pibes que toman 7 colectivos para llegar a la escuela para después ir a la universidad y trabajan de mucama. Y a esos pibes nadie le rinde de pleitesía. Y a este pelotudo hay que estar deprimido. No, ahora sí que vaya a pagar la guita que le debe al fisco en Europa y se deje de romper la. No, está caído, ahora se va con la mujer. No, está en la casa, ahora está acá en Rosario porque después va a ir a hablar con el presidente. Yo quiero hablar con vos, Macri, para que me explique cuántos pobres hay. No Messi, para decirte por qué se deprimió el gol. El gol lo erró porque es un pelotudo. Por eso erró el gol. Como en el último mundial que caminó la cancha para ser un periodista. Porque es un pelotudo y un pecho frío, por eso. Entonces termínela con Messi, hermano. Nos robaron medio país. Y nadie hace nada. Y el otro medio país está atrás de, ay, que no se vaya al lío. Pero ¿qué mierda pasa si se va al lío? ¿Qué te va a cambiar en la vida? ¿Te va a venir más gas? ¿Te van a bajar el costo de la luz? ¿Qué pasa si el lío se queda? ¿Vas a vivir como un ciudadano o vas a seguir viviendo como un sorete sometido a estos hijos de puta llenos de plata que se están cagando en vos?